La propuesta de la entrevista de hoy es desarrollar un tema que no habíamos desarrollado en otros momentos que lo entrevistamos, que tiene que ver con su propuesta de la epidemiología sociocultural. Inicialmente, una cuestión que aparece y que vemos en su desarrollo y en otros autores mexicanos es que ustedes refieren a epidemiología sociocultural o socioepidemiología y otros autores trabajan etnoepidemiología. Esa elección terminológica, conceptual, ¿a qué se debe, no? Bueno, empezando por lo segundo, porque lo más sencillo, es que etnoepidemiología clava, digamos, el término, un concepto etnos, que refiere básicamente a grupos étnicos, que está como pensado desde una antropología tradicional. Y desde ese punto de vista crea, más allá de que el autor busque otra cosa, crea la idea de que yo voy a aplicar epidemiología en determinados grupos étnicos, que es lo que ellos hicieron, igual que la idea de etnopsiquiatría y cosa por el estilo que es paralela. Y nosotros planteamos epidemiología sociocultural para cualquier grupo social, para cualquier estrato social, para cualquier tipo de sociedad, que puede ser un grupo étnico, como un grupo aislado, o que puede ser una región determinada, como puede ser la región de Yucatán o del sureste, o como puede ser un país, en este caso Argentina. Entonces, el concepto étnico cierra y refiere a determinadas entidades que dirige la imagen justamente a algo que a nosotros no lo vemos como una cosa particular, sino como un elemento que decide una corriente determinada que además está agotada. Ya de etnoepidemiología o etnopsiquiatría prácticamente no se habla, ¿no? Por lo menos en los países de punta que producen. Bueno. Entonces esa es la relación por la cual preferimos hablar nosotros de epidemiología sociocultural. Con respecto ya a lo que planteo, se busca que no es no, con, digamos, con epidemiología sociocultural, la concepción es más allá de las corrientes de donde viene, refiere a lo que podemos llamar dos dimensiones básicas. La primera es la incorporación de variables o dimensiones o procesos, cada uno le puede poner el nombre que fuere, de no solamente variables tradicionales en epidemiología, como puede ser grupo etario, género, etcétera, 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 sino la inclusión o de dimensión económico-política, como puede ser estratificación social o poder, sino incorporar también elementos no solamente culturales, sino también de tipo ideológico, que no son tomados en cuenta por la epidemiología de origen biomédico, pero tampoco con la de salud colectiva. Si algo tiene delimitaciones la de salud colectiva, a juicio personal, es justamente la ignorancia, la exclusión, yo diría, de las dimensiones tanto culturales como ideológicas. Entonces, esa es la primera característica básica. La segunda es la idea de que la epidemiología la podemos buscar en, si se prefiere en este momento, perfiles epidemiológicos, lo podemos buscar en los diferentes actores sociales con que trabajamos. Es decir, nosotros partimos de la base de que si voy a estudiar determinado tipo de procesos que pueden implicar tener el perfil epidemiológico de la comunidad donde yo voy a trabajar, o estudiar nada más que un problema, nosotros partimos de la base de que ahí va a haber varias epidemiologías. Una la que construye el sujeto que va a hacer la investigación. Pero, en el caso nuestro, supongamos yo soy el que construye esa epidemiología, parto de la base de que los actores sociales con los cuales yo estoy en relación, en función del problema que me interesa, supongamos que sea alcoholismo, porque además lo hicimos, va a haber una epidemiología que corresponde al paciente o a los diferentes sectores del paciente si de alguna manera lo discriminé en diferentes actores. Si yo voy a partir de la base de que las mujeres van a tener un perfil epidemiológico y una idea determinada
de las diferentes variables, causalidad, grupo de edad, género, características culturales, que identifica, y también la pueden tener los varones y eso. Pero yo parto de la base de si ahí están funcionando médicos, que pueden ser 4 o 5 médicos de atención primaria que están trabajando en esas comunidades, y puede haber enfermeras y trabajadores sociales, yo esto o lo puedo juntar o lo puedo discriminar, pero la hacemos más fácil, lo junto, y voy a plantear que los clínicos y los que trabajan en salud, digamos, atención primaria, trabajadores de la enfermería, también tienen un perfil epidemiológico. Y que además los curadores tradicionales que están operando también tienen un perfil epidemiológico. Yo parto de la base de que la epidemiología, que generalmente se usa de origen biológico, de origen biomédico, perdón, no biológico, trabajan solamente con la epidemiología construida por el investigador a partir de lo que dice una parte de la población, que además la construyen de una manera que podemos llamar, refiere a un azar estadístico, no refiere a las relaciones reales. Y yo parto de que si yo quiero no solamente entender, sino intervenir, necesitaría tener la epidemiología de cada uno de los actores sustantivos que tienen que ver con el problema que yo quiero investigar. Eso para mí son los dos elementos centrales de la propuesta de epidemiología sociocultural, que de alguna manera se puede aplicar según los recursos que tenga, según el tiempo que tenga, porque puede sí llevar mucho más tiempo que lo de la que podemos llamar, estoy pensando en la fácil, ¿no? De todas maneras, una epidemiología que viene por parte de la biomedicina, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si uno lo conversa con ciertos salubristas de México, estarían de acuerdo. No, otros no. Pero la cuestión, sobre todo en términos de poder tener más éxito en determinadas intervenciones. Pero la cuestión es que es, entre comillas, en términos de recursos, tanto humanos como de recursos financieros, sí llevaría mucho más tiempo la aplicación. Pero eso lo podemos poner entre paréntesis y quedándonos en lo que de alguna manera yo propongo, digamos, como epidemiología sociocultural. Pero esto es lo central. No sé si hay algún punto particular, digamos, es decir, yo podría agregar, bueno, depende de lo que yo haga, en cada uno de los niveles, población, supongamos que tengo 2 grupos de actores nada más, personal de salud, curadores tradicionales, puede ser que ponga, si es importante, puedo poner aquellos que representan sectores religiosos, ¿no? Según la comunidad, católicos, protestantes, adventistas, sectas, lo que fuere. Bueno, ahí yo puedo trabajar, digamos, agregando otros elementos como es trayectoria de enfermedad según cada uno de los sectores, o enfatizando algunas partes, es decir, bueno, cuál sería la causalidad del alcohol aquí, pero tratando de ver en la causalidad no solamente lo que el actor me dice espontáneamente en los 4 niveles, sino agregando toda una serie de variables, no solamente, vuelvo a repetir, tradicionales, sino de variables de tipo cultural y social, que en el caso de lo que yo estoy pensando como ejemplo, porque además lo trabajé, sí podrían tener determinado tipo de, y hoy justamente hablé de eso, de impacto, pero que la epidemiología tradicional no lo toma en cuenta. Es decir, gran parte, diríamos una parte sustantiva del alcoholismo en ciertas comunidades mexicanas, pero inclusive rurales, no necesariamente étnicas, es producto del embrujamiento. Es decir, el tipo o la mujer, generalmente es el varón, fue embrujado. Y la cuestión es buscarlo como una parte, pero buscarlo en los 4. Siempre lo que se busca es en los 4, ¿no? Para ver entonces. Yo justamente estoy dirigiendo ahora una tesis sobre alcoholismo en Yucatán, donde el tipo tiene, ya terminó el trabajo de campo, donde lo que busca, al principio iba a buscar otra cosa, pero de lo que conversamos, yo le pedí que buscara, trabaja con 2 grupos, uno de 15 a 25 y otro de 26 a 40 años.
que buscara las funciones positivas y negativas del alcohol relacionado con la violencia. Y entonces justamente empezó a buscar y no encontraba la cuestión de brujería. Entonces le dije, mira, ¿por qué no buscas específicamente? Bueno, se puso a buscar y de golpe salió y la mitad son embrujados de los que son ebrios. Es decir, la epidemiología sociocultural implica no solamente decir lo sociocultural en abstracto o el género en abstracto. Por ejemplo, él buscó la dimensión gay, pero la buscó, él es gay además, de casa. Pero lo poco lo conversamos. En Yucatán la presencia gay es muy fuerte en varones, muy, muy fuerte. Y se destapa mucho con el alcohol. Entonces, justamente él trató de buscar, el yucateco en general no es homofóbico, ¿no? Puede haberlo, pero la cultura no es homofóbica. Es decir, lo que hay son bromas, pero no estigmatización. Y se destapan, cuando te pones en pedo, aún públicamente se destapa, y aún estando tu mujer al lado, se destapa, pero muy, muy fuerte. Tanto que da lugar a que los mexicanos en general tienen un estereotipo, de los consideran que todos son maricones, ¿no? Es una cosa muy... Bueno, sí, y los yucatecos odian al resto de los mexicanos, los llaman guachos. Es el mismo término que nosotros, es decir, hijos de puta. Es muy particular la situación ahí. Bueno, y él se puso a buscar la cuestión de alcoholismo y gay y no aparece la cuestión del destape como un elemento de demostración de acercarme a otro hombre para decirme lo levanto, pero sí lo que aparece es la no estigmatización del gay, ¿no? Bueno, pero es decir, que lo sociocultural implica no categorías abstractas, sino en función del problema tratar de ver ciertas dimensiones que generalmente no se piden, algunas porque desconozco la realidad, pero aún desconociendo la realidad yo puedo plantear hipótesis de trabajo de que puede existir, bla, 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 y entonces crear esa batería, que además un porcentaje muy alto se tiene que hacer a nivel cualitativo, que es la otra tercera característica de el enfoque de epidemiología sociocultural, que utiliza tanto técnicas cualitativas como estadísticas. Es decir, en el sentido... y de las cuales para determinado tipo de problemas las cualitativas son las mejores, son las que te dan más información, sobre todo cuando ves ciertos puntos, y en otros casos la estadística cuando buscas cierto tipo de generalizaciones y no la profundización. Pero esto es lo que te podría decir en términos más generales. En general no se hacen muchos trabajos de epidemiología sociocultural, ni yo tampoco, incluido a mí. Porque es muy laborioso y en última instancia es en función de lo que estás buscando. Entonces, desde ese punto de vista parece, hay dos o tres compañeros que son médicos y antropólogos al mismo tiempo, que ellos en un momento trataron de impulsarlo mucho, uno se llama Armando Aro y el otro se llama Paul Hirsch. Pero en los trabajos de ellos, como en otros que utilizan, es siempre parcial. Es decir, si pueden ser cuatro o cinco actores, terminan trabajando con dos en última instancia, porque lleva mucho más tiempo y en función de tus objetivos, con dos estás por sentado. Para mí la importancia de trabajar con varios actores, inclusive desde el punto de vista de la formación médica, salubrista sobre todo, está en que puede ser un recurso muy fuerte para intervenciones de tipo preventivas. Es decir, si yo parto de la base de que el actor X, una persona que a lo mejor ni terminó la primaria como sector social, ¿no? Tiene determinada noción de la causalidad del alcoholismo, de cómo se desarrolla, de cuándo el alcoholismo se convierte en un hecho violento, de cuándo sirve para la comunidad o para el sujeto, la posibilidad de intervención en él se convierte, digamos, en mucho, con una factibilidad mayor de poder intervenir que si vos no incorporás esto. Desde ese punto de vista, para mí, y no a nivel de investigación, sino de descripción epidemiológica, yo sistemáticamente siempre trataría de hacer una epidemiología sociocultural que tome en cuenta los diferentes actores para ver, y uno de esos actores tiene que siempre ser el personal de salud, en la medida que el personal de salud
Porque lo que nosotros nos hemos encontrado en Yucatán, y también en el caso de alcoholismo, para médicos ya del DF, es que hay una discrepancia entre lo que es el dato epidemiológico que se maneja a nivel abstracto por los epidemiólogos y la epidemiología que surge de los clínicos. Hay diferencias, pero algunas notables, ¿eh?, en términos de causalidad. Y entonces, bueno, los saludistas lo primero que tendrían que convencer es a los clínicos, entonces para poder tener intervenciones en cierto... Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, en la investigación sobre alcoholismo y la atención primaria, una de las cosas, bueno, está en el libro dicho con algunas descripciones, pero no pusimos toda la información. Es decir, el clínico, sobre todo de atención primaria, rechaza al alcohólico. No quiere saber nada. Entonces, haces un proyecto de prevención y resulta que la gente... Pero no es solamente él, el trabajador social también, es decir, el equipo de salud. Entonces, si yo no tengo la epidemiología de ellos, que además la tenés que hacer cualitativa en este caso, estás planteando algo que de entrada sabes que no va a operar. Entonces, para mí en ese sentido sería bastante importante, reconociendo que es mucho mayor trabajo y se necesitan mayores tipos de recursos, ¿no? Pero eso es lo que puedo decir, ¿no? Sí, una cosa que pensaba y que justo ahora aparece en relación al alcoholismo es que también se debe encontrar, y yo lo pensaba en relación al ejemplo que da en el libro de la venganza de sangre, ajá, ¿no? También cuando uno hace trabajo de campo se va a encontrar con que las formas de nombrar, no solamente las formas de pensar la etiología, cómo atenderlo, cómo se percibe la enfermedad, sino también la forma de nombrar quizás sea diferente... según el actor social con el cual estemos trabajando, ¿no? Claro, la población no habla de venganza de sangre, es un término técnico nada más, ¿no? La población te puede llegar a hablar de venganza, sí, o te puede llegar a hablar de envidia, eso te puede llegar a hablar, pero el término técnico es el que usamos, de alguna manera, pero también con respecto a eso la podés aplicar la misma, es decir, acá lo curioso es, te diría que es que la población va a tener todo un esquema epidemiológico, todo un perfil epidemiológico, y el que no la va a tener es el sector salud. Pero eso también es importante, porque yo tengo, si son actores importantes y el sector salud recibe, o lo recibe como muerto, o lo recibe como herido, pero no tiene. La cuestión es tratar de ver si lo tiene o no, primero si lo tiene o no lo tiene, y segundo si lo tiene, cuál es su papel en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya te digo, para mí en una epidemiología, pensando siempre en cuestiones de intervención clínica y preventiva, siempre sería absurdo, hay un montón de problemas que no, pero en la mayoría de los casos sería importantísimo hacer la epidemiología del sector, del grupo sobre todo de atención primaria. Bueno, y si implica el tercer nivel de atención, nosotros sí lo hicimos también, eso no está publicado, el proyecto sobre alcoholismo está publicado el 10%, 15%, la mayoría no. Es decir, nosotros hemos hecho entrevistas en profundidad a nivel de atención primaria en varios sectores que están trabajando en segundo o tercer nivel de atención. Y eso prácticamente ni fue trabajado siquiera. Tenemos el material de entrevista. Y eso fue todo cualitativo. Pero es importantísimo trabajar con la epidemiología real, de la que tiene el clínico cuando ve el paciente, ¿no? Eso en términos de intervención. Y la otra en términos de comprensión, ¿no? Para ver qué diferencias hay o no con lo que podemos llamar la epidemiología que tiene en la cabeza respecto del alcohol una madre de familia o una jovencita de 17, 18 años, donde en Yucatán tiene el permiso de poder ponerse borracha públicamente, por ejemplo, en ciertas fiestas, en otras no. Cosa que en otros estados no lo es, ¿no? Pero esto es lo que les puedo decir, digamos, en principio. Ahora, a partir de esta caracterización de algunos rasgos fundamentales de la epidemiología sociocultural, ¿usted establece algún tipo de diferencia clara entre lo que serían la antropología de la salud, las ciencias sociales y de la salud, y esta corriente que se estaría postulando, que es la epidemiología sociocultural? ¿O no habría diferencias claras entre estos dos campos? A ver si entendí. ¿Estás hablando de la antropología social y cultural? Sí. No de la biomedicina, sino... No. No, es que la epidemiología sociocultural sale básicamente de los autores
que la mayoría trabajan problemas de salud y otros cercanos. Es decir, en el caso mío, un tipo como Durkheim es fundamental en la construcción. Yo te diría que en términos metodológicos es tal vez el más fundamental, dado que es un tipo que maneja no solamente variables demográficas, no solamente maneja variables políticas, sino que maneja variables culturales. Entonces, yo creo que es el primer tipo. Si yo tengo que dar un texto, no que hable de epidemiología sociocultural, sino un texto introductorio, es el primero que daría. Pero junto con esto, yo sí, hay tipos que meto que no son, y que a mí me han influenciado en la construcción de la medicina, de esto que se llama epidemiología sociocultural, como es un tipo como Fanon. Para mí, un tipo como Fanon, en la relación, él como psiquiatra atendiendo colonizados, todo el trabajo que él realiza, digamos, creo que es el año quinto de la Revolución Argelina, ya me olvidé, pero también en piel blanca, máscara negra, digamos, o al revés, piel negra, máscara blanca, ya no me acuerdo cómo se llama, la manera en que se define un médico estándar francés, define la depresión del sujeto y cómo él, Fanon, la describe siendo él negro también y siendo psiquiatra, son elementos que a mí sí me influenciaron. Es decir, en la manera de llegar a la epidemiología cultural hay toda una serie de autores de muy diferente índole, digamos, de diferente extracción, con ejemplos muy diferentes, que me condujeron a tratar de sacar de ellos aquello que de alguna manera para mí fundamentarían. Y en una época yo lo desarrollaba mucho teóricamente, hacía como la historia, después dejé de hacerlo porque llevaba mucho tiempo. Es decir, otro tipo que me influenció mucho, y no solamente por el caso del homosexualismo, que es el que presento aquí, pero todo lo de psiquiatría cultural y transcultural de Debré para mí fue fundamental. Fundamental, digamos, pero porque hace análisis de caso. Análisis de caso donde se ve la presencia de la cultura en la enfermedad, pero también se ve en el médico, él busca mucho eso. O en el curador, que puede ser novio médico. Entonces hay toda una serie de autores que por razones X uno fue encontrando, algunos no, uno lo fue buscando, con los cuales yo fui viendo a través de ellos la posibilidad de construir, digamos, esto, incluido la gente que viene de endomedicina, de endopsiquiatría, pero que para mí tienen en su casi totalidad, yo hace mucho ya no leo a esta gente, ¿no? Pero no porque estén en desacuerdo, primero porque casi no hay información, de los textos que yo consulto. Y segundo porque, ya te digo, es decir, hacen una exclusión de la dimensión económico-política brutal. Ellos se clavan básicamente en la dimensión cultural, se van al otro lado, ¿no? Y la importancia sería incluir tanto una como otra al respecto. Pero sí, tipos que a mí me influenciaron mucho desde el punto de vista de la medicina social. Bueno, a Hugo lo influye mucho Sigeri, pero para mí Rosen y todo un grupo de tipos que vienen de la medicina social y que incorporan mucho elemento ideológico, no cultural, sí, también para mí es parte de esta propuesta de epidemiología sociocultural, ¿no? Y que sería, es decir, tengo inclusive escrito como cualquier cantidad de páginas, ¿sí? Pero después lo dejé ir. Y nunca me planteé publicarlo porque tendría que revisarlo, era como... Pero eso ocurrió en los 3-4 primeros años de estar en México, donde como que eran experiencias inclusive de Argentina. Toda la experiencia mía en salud ocupacional, esa me terminó de convencer. Es decir, nosotros hacemos entrevistas en profundidad, sobre todo en Jujuy hicimos, a mí me tocó hacer como unas 10, y para mí era importantísimo, fue que, es decir, prácticamente todas las personas que entrevisté con mayor o menor, todos te planteaban los sueños con respecto a muerte, no solamente de ellos, sus hijos. Entonces, bueno, que es parte del imaginario, y eso sí también me influenció. Yo quiero trabajar con estos tipos en términos de prevención de accidentes, ¿cómo lo voy a meter? Los sueños que los tipos están teniendo, que refieren. Pero lo que te suma eso es un nivel de complejidad muy alto. Entonces tengo tiempo para meter todo esto. Y bueno, y a la hora en que hacíamos, nunca se publicó nada en la Escuela de Salud Pública, para nuestra parte no.
porque era más bien de intervención-acción. Bueno, llegamos a esta conclusión, vamos a ver si influimos algo. Pero lo discutíamos, y pensar que en el grupo había varios psicoanalistas, Gilu García Reynoso, Rubén Efrón, cuando llegábamos ahí no sabíamos muy bien qué carajo hacer con ese material. Pese a que en aquel momento se habían publicado varios trabajos sobre sueños vistos desde una perspectiva antropológica, inclusive Duvigneau había, en castellano, directamente. Pero lo que no podés dejar de desear es su importancia. La cuestión es que el tiempo, tus propios elementos conceptuales, te limitan. Y ahí yo llegué a la conclusión de que eso, yo fui el que me llevó el material a México, con la idea de, sobre dos operadores de camiones y mineros, sacar algún texto que después firmábamos todos. Pero después, allá ahí quedó. Pero yo todavía lo tengo allá, soy el que lo tiene. Estábamos a la desbandada en ese momento. Bueno, pero esto es lo que puedo decir con respecto a lo que me preguntaron, ¿no? Sí, a mí lo que me aparece como problemático es cómo uno hace la traducción, porque que es un problema de la etnografía, ¿no? Como esto de que aparecen categorías y formas de nombrar enfermedades o problemas, incluso la etiología, que no se corresponde directamente con categorías médicas o epidemiológicas, biomédicas. Es más fácil cuando hay como un acuerdo sobre ciertas categorías como el alcoholismo o el beber alcohol, pero en otros casos es más complejo, porque si eso implica trabajar con distintos actores sociales, esos diferentes actores sociales también me van a estar nombrando cosas que yo nunca sé si son comparables o no. Pero eso va a depender del tiempo que tengas y de la profundidad, porque en la medida que él te puede... Bueno, lo que pasa... uno de los problemas o de los procesos que nosotros estamos observando, y no hablo solamente yo, hace ya unos 6 años que no hago nada de trabajo de campo, pero sí estoy en relación con gente que está haciendo trabajo de campo, a compañeros y gente que le dijo la tesis. Es decir, en este momento en México, aún en lugares de fuerte presencia étnica, el proceso de biomedicalización de los conceptos es brutal. Brutal. Entonces ya este problema aparece, pero cada vez como más secundario, y en un momento determinado va a desaparecer. Por la fuerte expansión del sector salud, inclusive a nivel de pequeñas comunidades, ¿no? Pero aún en el momento en que sí, como en 1977-78, por dar un ejemplo, y los años siguientes, donde yo trabajé en muchas comunidades, en muchos lugares muy diversos de México, si esto aparece, la cuestión es ir a la descripción. Es decir, y ahí la cuestión es tiempo y habilidad, ¿no? Y para algunas cosas uno es más hábil para otro, eso no cabe duda. Y hay gente que es más hábil todavía que uno. Entonces, si te aparece, digamos, el susto, que para algunos autores, viendo biológicamente, tiene algo que ver con el autismo, ese tipo de cosas, la cuestión es acercarte a cómo la mamá o el chico, si ya está más grande, ¿no? Porque realmente opera entre chicos de 5 y 10 años, un poco adolescentes también, cómo lo van describiendo, en qué situaciones ocurre, qué le genera a él, cómo sale de esto. Y generalmente la madre es la que te da más información, y de eso hay. Y hay algunos que justamente tratan de ver hasta ver si es una entidad nosológica propia que no puede, ¿cómo se llama?, comparada con una enfermedad alopática, tanto mental como física. O no, o es esa enfermedad, nada más que le damos este nombre, y que tiene también, digamos, características, algunas culturalmente propias, pero no, realmente es esto, como pasa con la parte de los empachos, que es una gastroenteritis, y que no es fácil de referir, digamos, a otras con esta facilidad. Pero hay otras más, el caso de mal de orines, que es muy frecuente, era muy frecuente, sobre todo en mujeres, una cistitis. Es decir, hay algunas que no son para nada difícil y que la gente tiene noción. Y si además dialogás, pero eso es eso, ¿no? Es decir,
En otras no, en otras que tienen un mayor nivel de complicación, pero que, ya te digo, en este momento, en función de mi experiencia y de la experiencia que estoy viendo en la gente que está haciendo todavía trabajo de campo, este problema, como les dije, va a estar en desaparición porque realmente es cada vez más fuerte la penetración de la cuestión biomédica y no solamente a través del sector. Para mí el sector salud sigue siendo el hegemónico en la capacidad de expansión. Pero lo que ocurre es que hay toda una, ¿cómo te puedes decir? Toda una serie de cosas que tienen que ver con los medios actuales, videos y ese tipo de cuestiones. Y no hablo de computadoras, sino simplemente videos, pero puede haber también el teléfono celular, que está llegando a las comunidades más aisladas. Entonces, de golpe, hay toda una cantidad de información que tiene que ver con salud o con cuestiones cercanas a la salud, que le está viniendo de información de las redes o de cierto tipo de video que le llega, o de término de decir, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que está estudiando, no sé, ojalá que lo termine alguna vez, es decir, en ciertas comunidades chapanecas, esto es universal en México, ¿no? Yo me lo sorprendí la primera vez que fui a una playa de México a los 15 días de llegar, las mujeres de clase baja no usan mallas, vestidas, porque nadie puede ver el cuerpo desnudo de una mujer. Y ocurre que desde hace 15 años, en la mayoría de estas comunidades, una de las cosas que más se consume es pornografía. Y yo conozco una sola persona que la está estudiando, que es una muchacha, una antropóloga joven. Y los datos de ella son infernales con respecto a los adolescentes. Centales y soltiles saben más de pornografía que de cualquier ritual tradicional. Entonces vos andás buscando los rituales. Y a ellos lo que les parece raro es que una mujer no esté desnuda, sino tan vestida. Entonces, ¿qué revolución está, qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que le está pasando en el melón a esta gente? Que además esto lo rubrica si se va, y gran parte de los auxiliares del Talibán van a trabajar a Estados Unidos y un porcentaje vuelve cuando entran a la sociedad norteamericana, donde además descubren otros mundos con mayor permisividad y otra lectura. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que ya no son problemas. A lo mejor son problemas en Azerbaiyán, en algunos grupos que todavía quedan en Venezuela, en Brasil. Pero también hay que tomarlo con pinzas, es decir, yo hablando con antropólogas brasileñas, por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? Que está tan de moda, la mayoría de los grupos brasileños nunca usaron ayahuasca, nunca. Eso es parte de las comunidades, digamos, de la sierra peruana ecuatoriana y parte de Brasil. Pero ahora en este momento todos están usando ayahuasca, pero es por influencia de los tipos, algunos de los que lo fueron a estudiar, es una cosa delirante. Entonces, de golpe, la ayahuasca tradicional, ¿qué ayahuasca tradicional? Hace 20 años que la están consumiendo. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué adoptaron? Es decir, los procesos de cambio son muy, muy rápidos y algunos muy violentos. Y entonces, ciertas cosas que nos preguntábamos antes, como esto, es decir, ¿cómo se resignificará? Tiene que pasar por otro lado, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, y mi pregunta tenía que ver no tanto pensando en estas enfermedades tradicionales, sino también en padecimientos que refieren pueblos originarios hoy que no son padecimientos reconocidos por la medicina occidental, pero que sí tienen que ver con procesos de cambio cultural. ¿En qué estás pensando, más o menos, como ejemplo? Para entender. Cuando refieren a... No, la tristeza que tiene esa mujer tiene que ver con la reducción del territorio, uh-huh. O estas enfermedades tienen que ver con el avance de ciertos cultivos. Cuando se refiere a la etiología de desde ese lugar tan uh-huh. macro, pero tan tangible para la población, ¿no? Uh-huh. Bueno, tristeza es una enfermedad, ¿eh? México en varias comunidades es una enfermedad, la vergüenza es una enfermedad, hay toda una serie de corajes, una enfermedad, que son relacionales. Lo que pasa es que la gente la va adaptando. Es decir, lo que antes te daba coraje ya no te da coraje, es otra cosa la que te da coraje, ¿no? Entonces, ahí hay una resignificación, una resemantización que sale del propio grupo. ¿Y qué es lo que le pasa a muchos antropólogos que van a buscar la vieja resignificación? Y
no tenga que ver con lo que a mí lo que ahora me causa susto o me causa tristeza, claro, no es lo que me causaba hace 20 años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, hay que tomar en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta la dinámica. Y con respecto a lo segundo ejemplo, por ejemplo, ya está haciendo una chica uruguaya, está haciendo la tesis sobre agroquímicos acá en Carmelo, y fue a hacer el doctorado allá en el CIES. Ese es un problema de decir, con respecto al avance de la soja, agroquímicos, es decir, la naturaleza que se cambia y me puede enfermar, ese es un problema que tienen, y ahí habría que tomarlo de conjunto, que tienen tanto los grupos étnicos como los grupos rurales, y que pueden ser desde sectores bajos a sectores medios, y además con cierto grado de complejidad por la dialéctica, que por lo menos está encontrando Eva, que es al mismo tiempo que se reconoce la enfermedad, se trata de negar la enfermedad porque vivo de esto, que es lo que está ocurriendo ahí. Entonces ella es una de las cosas más contradictorias, que no sabe cómo la va a resolver desde este punto. Y se encuentra con que una cosa son los líderes que enfrentan esto y la población. Los líderes viven en Montevideo o viven en las ciudades, no son los que lo sufren, pero son los que están tratando de convencer por el buen lado, pero la gente lo sabe, pero cero hará porque me quedo de esto vivo. Tanto ya sea como peón, como pequeño agricultor. Y entonces son problemas comunes a sectores étnicos y a sectores rurales ya que están viviendo dentro de la atmósfera capitalista, ¿no? Yo creo que lo que hay que incluir es que yo a las investigaciones siempre me acerqué así, que donde voy está en cambio. Eso siempre. Y que, bueno, hay cosas del pasado que tengo que tratar de ver, pero no fijadas a ellas, sino, bueno, hay resignificación, hay paralelismo. ¿Qué significará para este chico de 14 años que se asusta más? Es decir, el susto para mí, de lo poco que yo estudié, pero de lo que estudiaron más que yo otras personas, es un mecanismo de control social familiar. Eso para mí es la base. Pero eso se ha resignificado porque se controla ahora respecto de conductas que antes no se controlaban. Entonces, la cuestión es la dinámica con que vos aceptás los cambios, digamos, en el otro y tratar de buscar no las resignificaciones, bueno, las puedo buscar, pero no que son las que están ahí clavadas, sino hacia dónde han ido. Y si tengo tiempo me sirve, porque acá, carajo, antes lo resignificabas así, pero esta resignificación la mantiene la gente de 40 años para arriba, si de 25 para abajo ni me entienden si le hago la pregunta. Y entonces tratar de ver lo que de alguna manera está significando dentro de este proceso de cambio. Lo que pasa es que en México, y no solamente salud, hay toda una cosa que yo le llamo la antropología melancólica, que es tratar de ver el pasado en vez de ver los procesos de cambio. Es decir, hay gente que tiene como bronca de que estén cambiando las cosas, ajeno a que estén cambiando para bien o para mal, simplemente porque cambiaron, puta, ¿no? Este ritual ya no está. Sí, no está el ritual, ¿qué va a ser? Vayamos a lo que hay. Entonces eso en México es muy fuerte, y muy fuerte a veces en chicos que son de origen indígena, claro, y que se dedicaron a estudiar antropología, ¿no? Pero que son los menos. No, antes había muchos, ahora hay cada vez menos. Bueno, pero esto es lo que puedo decir.